Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vengo con una sugerencia, más que otra cosa, porque siempre suele llegar la pregunta, ¿no? De ¿qué distro me recomiendas? Y no falta por ahí la persona que se aventura y se atreve a decir Arch Linux como primer distribución. Entonces, si ustedes están pensando que es una locura, es porque efectivamente lo es. Y si se preguntan si es algo que yo recomendaría en toda mi experiencia de Linux en estos 8 años haciendo contenido, más unos extra que a lo mejor no hice contenido pero estuve activo, pues yo les diría que no, porque hay algo que se tiene que respetar y es la escalabilidad, la evolución, ¿no? Hay que recordar que todos los sistemas también, conforme avanzas de dificultad, te enseñan algo. Pero bueno, vamos a suponer que les damos la razón. ¿Qué pasaría, no? A mí se me hace un poquito interesante, y es que si tú te vas por un Manjaro, tu única preocupación van a ser los drivers. ¿Y por qué esta distribución? Si yo tuviera que elegir una, sería Manjaro. Primeramente, a mí también me han estado trayendo equipos algunos amigos. La última vez que le ayudé a formatear la computadora o el equipo de mi hermana, pues le puse Manjaro, ¿no? Entonces le he probado con distintos fabricantes como Lenovo, yo utilizo Asus, HP, y bueno, en la mayoría de marcas siempre voy a tener asegurado algo, y es la compatibilidad con los drivers. Y esta distro, aunque no lo parezca, en el arranque, si tú eres más cuidadoso y te fijas, vas a encontrar dos opciones: los drivers open source o libres, que vienen a ser los completamente genéricos, y los drivers propietarios o privativos. Y desde allí, al menos en el aspecto gráfico, no vas a tener tanto problema, ¿no? Vean, alcanzamos resoluciones un tanto absurdas, ¿no? Igual si ya lo tenemos instalado y demás, pues también podemos llegar a otras un poquito más complejas, ¿no? Aquí, y bueno, por ejemplo, lo voy a escalar al 200% con una resolución grande para que se vea así súper nítido, ¿no? Aquí ya puede estar jugando con todo esto. Y bueno, aquí vamos a dejarlo otra vez al 100. ¡Ay! Ya no se pudo. vamos a ponerla acá. X-Render. Guión medio S. 1920 por 1080, que es el estándar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo tenemos. Voy a seguir jugando con la resolución un poquito para que ustedes puedan perfectamente tener legible esto. Entonces, en ese aspecto se podría decir que estamos cubiertos. Ahora, ¿qué escritorio yo elegiría? Yo me iría por Cinnamon. ¿Por qué? Porque es relativamente moderno por la base Gnome, ¿no? De hecho, si nos vamos aquí a prácticamente cualquier navegador, aquí le voy a dar en cancelar otra vez. Y a ver si me deja. Aquí lo voy a poner en Let's Go. Y vamos a ponerle aquí Manjaro. También hay que recordar que vamos a encontrar... aquí donde está descargar, sabores que están soportados por la comunidad y sabores que son oficiales. Obviamente los oficiales van a tener completamente lo propietario desplazado, o no le van a dar ese nivel de prioridad. Muchas veces recuerden que Manjaro ya se considera una empresa, por lo tanto les va a ofrecer algo un tanto genérico para suplir las necesidades de prácticamente las personas que pudieran pagar por un servicio, ¿no? Su target ya va más como para tirándole a lo empresarial. Ahora, en cuanto a uso, tenemos el sabor de KDE Plasma. ¿Es muy bueno? Sí. ¿Tiene todo? Sí. ¿No le falta nada? Absolutamente no. Pero es pesado, ajá. Y sobre todo hay cambios que pues todavía no se llegan a establecer, y
justamente estamos tanto cambiando de kernel como cambiando de versión de KDE, por lo cual si esto se lo sumas a algo que de por sí ya es rolling release, pues puede ser un poquito desastroso. No digo que sea malo, pero en malas manos no sería tan buena idea. Ahora, XFCE ya lo veo que sí, sí es muy bueno, es ligero, tiene de todo, no le falta nada, pero las opciones son un tanto limitadas y aparte pues ya se siente un poquito viejito, ¿no? Ya se ve que le pesan los años, por mucho que lo trates de maquillar con un bonito wallpaper, con unos iconos, las limitantes en cuanto a la manera de trabajo están allí, ¿no? En cuanto a Genome, es muy simple, pero consume muchos recursos. Es sencillo, tiene extensiones, tiene muchas mejoras, está súper automatizado. El problema de esto es que si tú lo ocupas por un periodo de tiempo largo y le vas sumando aplicaciones, esto se vuelve un desastre porque se vuelve así como abrir un cajón con todas las cosas desordenadas. Y aparte, pues bueno, a veces un poquito la compatibilidad y creo que aquí no sería tan buena idea, sobre todo porque al ser un Arch o base Arch, las actualizaciones son constantes. Por lo tanto, no es que sea mala, pero sí le vas a tener que estar sufriendo de que te funcionan dos cosas, arreglas una y te dejan de funcionar tres, ¿no? Y aquí, pues bueno, llegamos creo que a lo bueno, que sería la comunidad, o en este caso, las imágenes que están potenciadas con lo que la comunidad quiere para la comunidad, no lo que Manjaro te está ofreciendo como empresa, ¿ajá? Porque las necesidades cambian, aunque no se perciban, están ahí. Y es allí donde Cinnamon te ofrece la simpleza de un XFCE, pero sin el consumo de recursos de un Genome y viéndose relativamente moderno como un plasma, ¿ajá? Entonces tenemos este punto intermedio, ¿no? De características, no quiere decir que tiene de uno de cada cosa, pero la base es Genome, por lo cual las aplicaciones como el Genome Software, ¿no? Que creo que aquí no lo tiene. Aquí administración, agregar o remover software, creo que aquí, no sé si es el Pacman, sí, es el PAMAC-AUR, pero bueno, suponiendo que lo quisieras quitar o que por alguna extraña razón no te funcionara, vamos a darle sudo pacman-sj-update para actualizar la lista de repositorios. No voy a instalar nada para no llenar el code space de la imagen ISO. Y simplemente voy a instalar el Genome o Gnome Software. Software. Aquí no pesa nada porque pues ya tenemos todas las librerías de Gnomo o Gnomo o como le digan. Y tan fácil como lanzarlo. Genome, como le dicen algunos. Entonces, esta utilidad, pues bueno, si no tienes la tienda oficial, estás agarrando esta tienda, que puede ser para algunos casos, sobre todo para gestionar repositorios, pues más intuitiva, ¿no? Obviamente, el PAMAC-AUR va más enfocada al Arch User Repository, pero en cuestiones como Flatpak, como Snap, no es tan eficiente y es aquí donde entra el Genome Software. Lo voy a pausar tantito en lo que termina de actualizar y contesto mis mensajitos porque ya me están llegando mensajitos, ¿no? Entonces permítanme tantito, no me tardo nada. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, aquí se va a tardar porque pues literal tiene que cargar todos los iconos, tiene que cargar ahí lo del Arch User Repository y demás, pero pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que esto lo vamos a ver más ya cuando esté instalado el sistema. Que de hecho a lo mejor ya hasta lo hacemos ahorita, ¿no? Pero lo que yo quiero que noten es esta parte, ¿no? Que realmente sí es algo que se cumple, algo de donde nos podemos apoyar. Y también tenemos lo que es I3, ¿no? Pues bueno, I3 sí es muy bueno, es muy intuitivo, es demasiado. Y yo creo que el Window Manager más sencillo para mí, pero pues no es para todos, ¿no? Sí tiene un comportamiento, tiene preconfiguración, pero lo siento como que muy justito para mi gusto. Creo que Bespawn es mejor alternativa y Sway, esto sí de plano, al menos que tengas un equipo ya muy deprecated, pues sería una opción, ¿no? Entonces le das aquí y pues ya te da la
la descarga para tu imagen ISO, ¿no? De tu Manjaro. Yo creo que sí lo vamos a instalar. Pues vamos a darle, ¿no? A ver, abrir. El instalador también me parece sumamente intuitivo, simple. Estoy instalando la versión 24 Wednesday Installer. Yo le voy a poner American English por lo rubio. Vamos a darle en siguiente. México, ahí está. En inglés, porque pues lo tengo en inglés. Aquí le voy a dar eliminar completo sin swap. Y BTRFS porque es mejor, ¿no? Y aquí, tan fácil como usuario. Con el nombre del host, vamos a ponerle MSI. No sé. Vamos a ponerle aquí contraseña y contraseña. Aquí contraseña y contraseña. Ahí lo tenemos. Vamos a darle clic en Next. Aquí yo no quiero la suite de oficina porque, pues bueno, yo creo que para estas alturas ya no es necesaria. Sí es muy bueno tener por ahí el libre o el free, pero bueno. Tal vez yo no, pero si ustedes lo quieren, pues se lo ponen. Clic en Next, la localización, configuración, teclado, resumen. Y pues vamos a darle en instalar. Instalar ahora, confirmamos. Y sumamente rápido, ¿no? Y así de fácil. Ahora bien, yo siento que para estas alturas, que es, volvemos a lo mismo, la razón por la cual yo no les recomiendo que hagan ese salto tan abismal. Una cosa es que el sistema sea libre, gratuito, fácil de instalar, que esté disponible para todo mundo. Y otra cosa muy diferente que a muchos les cuesta entender, que sea para todos. Ajá. Porque sí, créanme que van a necesitar, pues como dicen por ahí, manos para poderlo pilotear. Ajá. No es algo sencillo. Sí, así se puede ver extremadamente simple. Aquí no te preocupas por drivers, no te preocupas por absolutamente nada. Pero va a requerir ese conocimiento para solucionar uno que otro problema a corto, mediano o largo plazo. Porque de que los va a ver, los va a ver. Esto no es una solución definitiva, pero sí es algo muy accesible o muy simple. O al menos los problemas que normalmente estarías lidiando con Ubuntu, pues ya no los vas a tener. Porque digamos, aquí le pones el Arch User Repository y todo el software disponible ya lo vas a tener. Y no tienes que estar dependiendo ni de Snap, ni de Flatpak, ni de ¿cómo se llama? Pues un PPA, un repositorio externo, ponerle el repositorio de Debian tal vez momentáneamente, de Parrot, yo qué sé. Entonces, es tan simple como saberlo utilizar y nada más preocuparte por el gestor de paquetes, y es lo único. Ahora viene con PAMAC, porque ya es la versión gráfica, pues también para los que van empezando. Y pues bueno, lo privativo ya va de cajón. Y pues sí, sencillito. Yo creo que cada categoría está buena. Ven, visor de imágenes, su mismo gestor administrador de archivos, el USB Magic Writer, que sería para escribir una USB, para formatear una USB. Las utilidades que vas a encontrar casi de inicio al momento de estar utilizando un Ubuntu, pues aquí ya las vas a tener. Algunos ajustes como calibradores, por aquí visor de documentos, gestores de discos, soportes para impresora, herramientas de uso general, ¿no? Como GIMP, un organizador de archivos, de imágenes, gestor de correo. Aquí viene con Vivaldi, yo lo cambiaría dependiendo de tu hardware. Si tú tienes 4 en RAM o más, ya te puedes aventar por un Firefox tal vez. Si tú tienes 8 en RAM o superior, que es lo que yo esperaría que tuvieran como mínimo, pues ya te avientas a un Google Chrome y te evitas de problemas. Thunderbird también es muy bueno aquí para cliente de, no sé, Prime Video o Netflix o Disney Plus.
Programación, esto pues sí también, creo que es un punto donde brilla también Manjaro, porque al menos en cuestión de lenguajes, todo va a estar bueno. Sonido y video, pues Celluloid, creo que es algo que viene de Linux Mint o que están acostumbrados en Linux Mint, aquí ya lo tenemos. Lollipop, mi reproductor favorito, yo creo que a mí me gusta, pero porque es GTK, ¿no? Es GTK, está sencillo, simplemente lo local, nada de streaming, nada de cosas raras, y tan fácil pues como las opciones básicas, ¿no? De repetir, regresar una canción, crear tu playlist y se acabó. No creo que necesites más. El Pulse Audio, nada de que pipeguare. Onboard, administración, aquí pues lo que les mencionaba de los repositorios estos. El VPyTop, que yo lo considero una cosa que de plano no me gusta porque tal vez en un uso general no lo notas. Pero si tú tienes instaladas varias instancias de Python como Anaconda o Conda, es donde viene el conflicto aquí. Cuando ya sobre todo lo utilizas para programar, se ve bonito, se ve atractivo, llama la atención y demás. Pero yo me iría por otro, por el Go, por ejemplo, que es más rápido. Tenemos el HTOP, que también es simple, cumple su función. Herramientas de administración, así de manera general, soporte de impresora. La bienvenida con el acceso a los foros. Un toolbox que también viene bastante bueno. Generalmente lo encontrábamos en lo que son los Window Manager. Entonces, pues básicamente que tenemos un poquito de todo, ¿no? Ya viene con un firewall, ¿no? Entonces es donde menos te pudieras estar perdiendo. Gestor de temas, no sé, bibliotecas y archivos recientes y poquito más, ¿no? Entonces yo le voy a dar en reiniciar y ahorita vamos a ver cómo medianamente lo pudiéramos estar dejando ya instalado, ¿no? Vamos a hacer esa prueba del Genome Software, que tal vez en el modo live no nos funcionó. Vamos a ver qué tal se mueve por aquí. Y pues sería prácticamente que lo único. Aún así, miren, yo los invitaría a que si van a tomar una decisión así, como de que sea su primer distro, pese a que no es algo tan favorable, que no se muevan de aquí. O sea, yo sé que van a tener pues muchas veces la tentativa de que ¿cómo se llama esto? De que en Dibur, o que salió la nueva derivada de Arco Linux, o que se actualizó tal versión de Black Arch y demás derivadas, que Garuda, que porque es mejor que Big Linux y todas esas. Yo sé que constantemente van a tener esa, pues cómo decirlo, como tentación allí de estarlo cambiando, de estarle moviendo, pero no creo que sea tan buena idea. Aquí agregar y remover software, vamos a ver si sirve lo de terceros. Vamos a darle aquí preferencias, contraseña, third party, y aquí lo habilitamos, el Arch User Repository, y pues prácticamente es todo lo que tenemos que mover. Aquí lo cerramos, lo volvemos a abrir para poder aplicar los cambios, y ahora ya tenemos lo third party, ¿no? Por ejemplo aquí Google, vamos a buscar. Se cerró, ok, bueno, ya lo tenemos, pero vamos a usarlo desde acá. Vamos a ponerle yai sudo pacman que un medio sjupdate. Actualizar la lista de repositorios primero, contraseña, para que lo reconozca. Aquí le voy a decir que no. Sudo pacman guión medio s base guión devel guión guión no confirm. Que por cierto, los patrones del canal se me estaban olvidando, perdónenme la vida, pero vengo de un molito por ahí. Entonces, pues estoy tomando porque sí, como que sentí muy, muy, muy pesada la comida, pero bueno. Ahora, vamos a ponerle yai, creo que no lo tenemos. Vamos a ponerle aquí
Irónicamente necesitamos un navegador para tener otro navegador. Pero bueno, vamos a darle rápido, rápido, rápido. Es más, ¿qué es mejor que uno? Pues dos. Ahí va. No abre, no abre. No quería ponerle el furro Fox desde ahorita, pero bueno. Creo que sí lo voy a necesitar. Sudo pacman. ¿Qué le decimos que sí? No quería tirar de esto porque realmente no me gusta el Firefox normal. Pero pues este de Vivaldi nunca ha sido de mis favoritos. ¿Qué otra cosa por aquí? Pues poquito más. Preferencias, los efectos. También pueden estar relativamente moderados. No le tienes que activar todos a fuerzas. Tiene su barra de búsqueda, que también es algo muy bueno. A ver qué tenemos por aquí. Yo le voy a poner este cursor. Aquí le voy a poner... ¿no hay un turquesita? Creo que no. Un moradito. No tenemos casi nada. Papyrus, Papyrus Dark. Y en este caso, los moraditos. Agregar, remover... Los ajustes. Se mini buguea, pero es normal. Ahora vamos a esperar a que termine de instalar. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya lo está instalando. Ahí lo tenemos. Y vamos a lanzarlo desde aquí. Desde las aplicaciones normales. Internet, Furrofox. Y ahí lo tenemos. Este sí abre bonito. Vamos a quitar esto. El relleno. Y ahora, vamos a ponerle Jai Aur. Vamos a buscar aquí. Aquí tenemos el git, que es lo que necesitamos. A sudo pacman guión medio s. Vamos a ponerle tilix guión guión no confirm. Contraseña. Seguimos esperanding. Ahí lo tenemos. Vamos a buscar aquí Tilix. Vamos a usar este mensaje de nuevo. Y esta terminal está más chida. Ahora bien. Sudo pacman guión medio s. Vamos a ponerle git guión guión no confirm. Aquí disculpen la distribución del teclado. Nos pasamos al escritorio. Git clone. Pasamos acá. Como ya tenemos el base devel, ya vamos a poder compilar. Ajá, para que no les dé error. Make pkg-medio si. Pero antes, nano etc. Y aquí lo voy a poner en pacman punto a ver change directory etc. Ok, etc. Por aquí, ¿cómo se llama? Se llama Se llama. Ahí está su pipeguare. A ver, change directory pacman.d. gnupg, ok.
es el makepack sudo nano makepkg.conf. Aquí están las flags. Make flags menos J2. Yo lo voy a poner a... ¿cuántos tengo aquí? Tengo 6, porque el core i0 también cuenta. Entonces voy a ponerle 4. Menos J4. Guardamos los cambios. Salimos. Aquí cancelamos. Salimos. Abrimos el makepkg.conf para verificar. Menos J4, ok. Change directory at, home, satiel. Y regresamos al escritorio, nos pasamos al YAI. Y ahora sí, makepkg guión medio SI. Ya le cambié las flags para al menos el hardware que estoy utilizando. Y teóricamente ya tenemos los archivos de repository, por lo tanto pues no va a haber ningún problema. Ya va a poder buscar Go, ya lo va a poder compilar en dado caso de que sea necesario. Y pues bueno, este tipo de cositas son las que van a tener que estar aprendiendo a manera general a la post instalación, ¿no? Para dejarlo completamente pues en su punto. Ahora yo voy a ir aquí a Elementary Icons. Vamos a ponerle KDE. Vamos a agarrarnos estos. Dos moscas siempre es lo mismo. Vamos a ponerle aquí. Desktop igual. Git. Clone. Y aquí. Y acá arriba le decimos que sí. Aquí ya terminó y aquí también ya terminó. Entonces, teóricamente, si le damos YAI, ya sincroniza. Vamos a decirle a todo que sí. Y a todo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no actualizamos con Pac-Man primero? Pues porque no estamos locos. Y la otra, porque pues una vez que actualice lo privativo y no que actualice lo libre y luego lo privativo, ¿no? Desktop y ahora sudo noop, en este caso elementary, creo que aquí no deja autocompletar por supuesta pseudo seguridad, y lo pasamos a el usr sharp icons. Ahí está, contraseña. No lo pudo mover. Ok, listamos. Y ahí está, sí lo movió. Entonces, como sí lo movió, esto vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ir al apartado de temas. Y aquí ya deberíamos de tener el de KDE. Okay, ahí está. Ahora volvemos al FurroFox, le ponemos que no sé si haya wallpapers de Manjaro aquí, pero bueno. A ver, vamos a ponerle Alpha Coders Anime Green Girl. A buscar una que medio combine o tenga los colores del mismo Manjaro. No carga, tarda un poquito, no sé qué sea, pero esta. Ay. ¡Órale! Está como muy tonto el internet ahorita. Ay, no, yo creo que ese no, porque tiene un arma en la mano. Entonces, no. Esta mona china aquí. Tiene buena resolución, ¿eh?
guardar imagen como pictures. Aquí le vamos a guardar. Vamos a que se termine de descargar. Y esto es para que vean que yo siempre me voy casi por lo primero que encuentro, lo primero que se me ocurre. ¿Dónde exit? Ahí está, ya terminó. Aquí sigue actualizando. Y pues ya vamos a terminar el video porque... que luego la gente se enoja de que los videos son largos. Set as wallpaper. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué más le pides? O sea, ¿qué más le pides? Vámonos nuevamente a los temas. Porque no quedé tan conforme con este. Porque es claro. Vamos a ponerle este. Y poquito más. Creo que tendríamos que entrar y salir para que se aplicaran los cambios. Y aquí ya terminó. Sudo reboot. Que un medio F. A muchos les da miedo. Pero pues bueno, yo sí lo voy a poner. Porque si es necesario reiniciar para que el sistema funcione bien. Vamos a darle. Esperamos. Unos momentitos. Ahí está. De hecho, cargó más rápido. Ay, yo no usé esa opción porque me da ansiedad. Pues no lo ocupes, dale normal. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más le pides? ¿No? Tiene prácticamente de todo. Ya tiene Jai, ya tiene prácticamente todo, ¿no? Si acaso aquí cosillas a la post instalación, pero pues esto estaría como que cada vez más simple, ¿no? Y pues sería prácticamente todo. Si yo lo hiciera, sería con Manjaro en esta versión de Cinnamon, porque es simple. Verde, distro de color verde, como muchos les gusta. Y poquito más, ¿no? Entonces, sí tendrías que aventarte un poquito también, irte a la documentación de Arch Linux para saber cómo cambiar de driver, cómo actualizar algunas cosas, pero fuera de ahí tiene un poquito de todo. Entonces, mil veces yo les recomendaría que no se brincaran esa etapa donde ustedes interactúan con Ubuntu, porque luego se van a arrepentir y lo van a querer vivir ya cuando tienen ciertos hábitos muy marcados por ahí. Entonces, De ser posible, háganlo gradualmente. Y si ya se lo van a tomar así, pues que sea en una distro como estas, donde únicamente se van a enfocar a hacer una sola cosa y se van a olvidar que las demás distros existen, por muy tentadoras que parezcan. Al menos hasta que tengas el control del 80% del equipo, ¿no? Entonces, aquí no te vas a frustrar porque no es un Arch, porque las actualizaciones están un poquito mejor controladas. ¿Vieron cómo ahorita acabé de actualizar y no me dio error de absolutamente nada? Porque todo primero se prueba, ya sea por la misma comunidad o por el mismo equipo de Manjaro. Entonces, recomendada sí, pero siempre y cuando vayas con esa mentalidad de que de aquí no te vas a mover en un tiempo bastante largo. En caso de no hacerme caso, ignorarme, irte por el Arch puro o nada más entrar por probar, yo no digo que no, tú estás en tu derecho. Finalmente, pues el que se va a afectar va a ser el usuario mismo, ¿no? Yo no le voy a decir qué hacer a nadie, pero sí los voy a encaminar un poquito a cuál es el camino más fácil si tu objetivo es aprender o entender el funcionamiento del sistema. Si nada más quieres estar en el distro hopping, probar, por curiosidad y demás, pues tal vez este no va a ser tu canal, discúlpenme que lo diga así, porque aquí no se fomenta el estar brincando de una distro a otra. Se ven tal vez en las reviews, porque como les había dicho, me lo piden, pero idealmente siempre he sostenido que incluso si tú te vas por una opción fácil como Kubuntu, que de mínimo te quedes unos 3 meses, ¿no? Sin moverte. O sea, ya sé que es muy predecible, que es el menú de toda la vida,
pero eso te va a abrir la posibilidad a centrarte en realmente lo que importa, en poner tu atención en donde el sistema realmente tiene el problema. Y no se brinca en esa etapa bonita de Ubuntu, ya después se pasan a un Debian, ya después a un Fedora, ya después a un Arch, y háganlo gradualmente. Sí, tal vez por ahí te puedes permitir una derivada, por ejemplo en el caso de Ubuntu, pues KDE Neon o Kubuntu, en el caso de Debian, MX Linux, en el caso de Fedora, Novara Linux, en el caso de Arch, Manjaro, Endeavor, lo que tú quieras, pero siempre cuidando esa progresividad, ¿no? Para todo hay que tener ese orden. Y si no, pues vas a andar como perro persiguiendo su cola, porque no vas a llegar nunca a ningún lado y constantemente vas a estar creyendo que estás alcanzando nivel, pero lo único que estás haciendo es replicar lo que alguien más hace, ¿no? Discúlpenme que lo diga así, pero muchas veces cuando veo que el usuario es se autodenomina avanzado, muchas veces están en distros así como tipo Arco Linux y presumen y se jactan de tener un Arch. Les haces una pregunta sencilla como ¿qué es el FSTAP, ¿no? Del sistema, y no te saben responder. Entonces realmente su conocimiento fue copiando y pegando o agarrando un video de un LinuxTuber, metiendo un video de otro LinuxTuber, y es como que el remix de varios canales. También te das cuenta pues, por las aplicaciones que tiene instaladas, y no es tanto porque realmente aprendió lo que son los fundamentos, las bases, le dio seguimiento correctamente, ¿no? Muchas veces también hasta la misma terminal te dice mucho del usuario. Cuando está sobresaturada en colores y esto del ZSH, pues te das cuenta que va más un poquito por la moda que por la eficiencia. Porque si conociera realmente el uso de ZSH, optaría por otra shell de acuerdo a lo que se está viendo en los programas de Sudoku o así, ¿no? Entonces, pues eso es muy predecible, al menos para mí. Obviamente lo que quiero es que no les pase, que no caigan en eso y que pues obviamente vayan de acuerdo a, ¿no? A lo que se tiene que hacer. Entonces, si en algún momento se les ocurriera hacer una distro, pues que sea esta, de mínimo no van a llevarse tan mala la experiencia. Y también pues algo que me dijo un amigo hace mucho tiempo, ¿no? Pues si te vas a caer, mínimo saber dónde, ¿no? Entonces aquí aplica perfectamente. Ahora sí, sería todo porque ya no quieren videos largos y nos vemos en la próxima. Bye.